que esta vuelta hayan tanta gente como periodista esta tarde, con este día de hoy, porque yo veo aquí una cantidad de prensa que yo mismo voy a retratar para mandarlo pasar todo el mundo y decirle, mira cómo me fue en Venezuela. De Revista Ronda, bienvenido Wilfrido. Hola Liz, ¿cómo estás? Me encanta de estar aquí con usted compartiendo con todos estos periodistas. ¿Cómo te sientes en estar aquí en Venezuela luego de 10 años? Y también quería que me comentaras si en este concierto vas a tener algún estreno musical dentro de tu nuevo repertorio musical. Y a propósito de la participación de Liz, si va planteado tener una colaboración en conjunto. A ver. Hermano, oye, tú estás fuera de tu casa, ¿verdad? Por 10 años y llegas de repente a tu casa, ¿verdad? A tu gente, a la gente, a tus amigos, a tu papá, a tu familiar, y tal. Esa es la primera pregunta, porque yo creo que Venezuela, por sus medios de comunicación, sus programas televisivos y la presencia que yo hice aquí, eso fue lo que proyectó a Wilfrido Vargas, que es el que está siendo entrevistado hoy. Si voy a tener algún tema mío. De verdad, sí. Gracias por apostar o seguir apostando por Venezuela. Tengo dos preguntas. La primera, que puede ser para la producción o puede ser para Wilfrido y Liz, es que ya hemos visto un resurgir de la música en vivo en Venezuela. Ya vimos un amanecer vallenato, vimos un amanecer salsero en el Poliedro. Si ustedes estarían dispuestos a encabezar un amanecer del merengue junto a otros talentos, por supuesto, del mismo género y de la misma época, bajo la cúpula del Poliedro en el estacionamiento. Y la segunda pregunta es para Wilfrido. El género que él impuso a partir de los años 80 tiene una denominación muy particular en Venezuela, y es que se llama merengue de matrimonio, y siempre está presente en las celebraciones más importantes. Entonces, quisiera saber su opinión del bautizo de ese género que él trajo a Venezuela en su momento. Gracias. Bueno, para la primera pregunta la respuesta es sí. Sí, está en la planificación que tenemos para show. Probablemente ya no sea para este año, porque tenemos la agenda. Si ustedes ven las cuentas oficiales de Eventos Globales BE y Total Show BE, pueden ver que tenemos una programación bastante extensa y variada, desde merengue, pasando por un italiano como Ero Ramazzotti, o pasando por americanos como los íconos del rock. No le gustó mucho que yo le dijera, ¿trabaja esa? No la vi simpática en esa ocurrencia. Señores, miren, yo quisiera tocar en todas partes. Cuando nosotros estábamos acá, en los 80, perdonando la expresión, pero como que se disputaba la orquesta de Wilfrido Vargas. Estoy diciendo, ¿eso era así o no? Eso era así, ¿verdad? Se disputaban, y eso quisiera yo lograr con un pueblo que me parió por segunda vez, porque primero me parió mi mamá y luego musicalmente, como dije cuando comencé, y las cámaras de televisión me lanzaron al mundo. Y ojalá yo poder, no un cumpleaños, ni siquiera hasta un bautizo, que se piense Wilfrido Vargas, te lo juro de corazón.